casa es levantarnos 9:30, 10 de la mañana. Cristian, si hace frío, nos deja la cocina prendida y empezamos a ordenar, a desayunar. Desayuno en la cama, que es lo que más me gusta. Y bueno, después ya comienzo con las actividades de trabajo. Hacemos ejercicios con Emma, cocinamos por ahí, las meriendas las cocinamos juntas. Después de cenar me miro alguna peli o alguna serie. Estoy atenta al celular, que yo mucha bolilla no le daba al celular. Y a mí me pasa que me tengo que acordar de ir comprando las cosas cada número de documento, porque si no los quedamos sin suministro y tenemos que ver qué día, porque los dos somos pares. Entonces, antes de subir a casa pregunto si falta algo o no. Es usar mucho más la computadora. Antes no sabía usarla casi nada y ahora ya envío todos los trabajos y los hago directamente allá, en la computadora. Compostar residuos orgánicos. Y también trasplantar plantitas. Aburrida, que está cansada. Bueno, lo que más dice también es que extraña mucho a su familia. Mamá, tráeme el toallón. Hacé la tarea y mandala a tiempo. Poné música. Tristeza por no poder salir a jugar con mis amigos a la nieve. Incertidumbre, creo que es hoy la palabra que me identifique. Palabra sería aburrimiento, igual que mi hija, porque estábamos acostumbrados a llegar a casa tipo 8 de la noche. La palabra que más me quedó es estar juntas. La palabra que para mí representa la cuarentena es sin horario.